Disculpe, caballero, yo lo veo bien asombrado. ¿Qué es lo que admira usted desde acá de la zona? Yo, fíjate que yo tengo 46 años. Ajá. Y jamás de los jamases había visto tan de cerca la iglesia. Ajá. Te estaba contando que en diciembre venimos a comprar unos zapatos con unos amigos. Ajá. Y en mi canal voy a poner las imágenes. Ajá. Este era un desplore, viejo, de, ajá, ventas. Bueno, y no se lograba ver, pues. Ajá. La verdad. Eso es lo que te mira entonces. No, me admira de que la belleza arquitectónica que, ajá, me estaba perdiendo y que no podíamos venir porque era una zona altamente peligrosa, ¿va? Ajá. Pero bueno, ahí me puedes ver. Ajá. Drone. Ahí está. Con mi Pixie, ajá, Max Pro. Ajá. 12 Pro Max. 14. Ajá, llegándole a 20. Ajá. Y la verdad que está muy seguro, aparte que hay mucha vigilancia. Y pues todo tranquilo, pues. Uh-huh. Y pues ya dentro de poco partiremos al más allá. Uh-huh. Entonces no quería perderme la oportunidad. Y sé que en YouTube hay un plorazal de videos. Uh-huh. Y nuestros canales no van a ser la excepción. ¡Hey! ¡Saludos! ¡Ándale! ¡Va, pues! Entonces, uh-huh, pues quería venir a apreciar la iglesia. Así que espero que disfruten ese video de Yo sí amo tu casito. Aburrido, por cierto. Ajá. Y si quieren aburrirse más, vayan a mi canal y vean también el video. Órale. Bueno, amigos, nos encontramos ya aquí, ¿verdad? En la zona del Sagrado Corazón. ¿De qué es, mi hermano? ¿Sagrado Corazón de qué? Solo Sagrado Corazón. ¿Sagrado Corazón? Ah, no, de Jesús. De Jesús, pero, ah, ok. Aquí el amigo guardaespaldas dice que está asustado porque pasó mucho tiempo acá y 45 años de crecimiento, dice, y aún no alcanzaba a ver esta belleza arquitectónica que tiene San Salvador. Así que nos encontramos acá llevándosela a ustedes, pero ahí, como dice el amigo guardaespaldas, hay un sinfín de videos de la zona, pero no ninguno al estilo Pulgarcito. Les aseguro que es algo que casi no hago, pero vamos a intentar hacerlo ahora. Nos encontramos acá en San Salvador y vamos a ir a ver lo que es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Unas tomas básicas, ¿verdad? Porque solamente vamos a mostrarle, porque ya hay muchísimos videos de este lugar acá en diferentes redes. Así que solamente le vamos a hacer unas tomas así a los pulgarcitos para que usted vea y se deleite en nuestro canal también, ¿verdad? De lugares así, para que no digan que solamente vamos a Santa Ana. Un saludo muy especial para el guardaespaldas, que dice que solamente haya paso. Así que, señores, bendiciones. Los dejo con unas tomas ahí, ¿verdad? De lo que es la carretera principal que nos lleva a cabal enfrente a la iglesia. Así que tiramos cámara y le damos con todo. La gente que no se me queda viendo y a mí me da pena. Ay. Así que si usted es de uno de esos salvadoreños que en alguna fecha, tiempo, espacio vino a visitar esta famosa iglesia, lo puede dejar en los comentarios ahí, ¿verdad? Se agradecería mucho que nos comente cómo fue su experiencia, qué sabe, algún dato curioso o alguna anécdota vivida o de la suya o de algún familiar del lugar. Sería muy genioso e interesante saberlo, ¿verdad? Que pueda compartir con las personas están viendo el video, ¿verdad? Y también se agradece, ¿verdad? Cada uno de los salvadoreños en el país o fuera del país, ¿verdad? Por siempre crear cosas positivas, por hacer cosas buenas, por poner en alto el pulgarcito de América y sobre todo por poner en alto su nacionalidad, de dónde somos, cómo somos y para dónde vamos.
y por siempre, ¿verdad? Se le agradece también recordar de dónde venimos para que no olviden sus raíces. Bueno, como andábamos en modo express, solamente les mostramos ahí unas tomas de verdaderamente lo que es el centro histórico de San Salvador, nuestra bella capital. Solo les invito, ¿verdad?, que cuidemos, no botemos basura y, ¿verdad?, crear siempre cosas productivas. Mira, ya botaste basura ahí, mira bien. Siempre creando cosas productivas. Ahí te voy a echar, cabrón. ¿Dónde vas a echar? Ahí, ahí. No, se les olvidó César. Ey, no me dañé mis tomas. Galería Central. Ahí hay de todo, hermano. Se lo deja la cámara.
Siempre agarramos todo contra sol, la verdad que bueno, tenemos que irnos a trabajar ya, pero espero hayan disfrutado, se hayan deleitado. Hayan. De tomas, ¿se hayan o hayan? Hayan. Entonces, hayan deleitado. Bueno, amigazo, te cuida, bendiciones. De las tomas de dron ahí, de lo que logramos hacer. Y también, ¿verdad? El amigo guardaespaldas fue entrevistado por una amiga de Canal 2, así que pueden pasar a verlo ahí, el canal de guardaespaldas 503, que siempre ahí está en la descripción, ¿verdad? Así que... ¡Casaca! Siempre lo mencionamos, el problema está que no escucha los saludos. ¡Casaca! Igual que Paula Martínez le voy a decir a este ya. ¡Casaca! ¿Quién más? Pipo SB le voy a decir. Hay un saludo para mi gran hermano del alma. Ajá. No, Pipo, Chilo. Tú. Chilo. Me imaginé. Saludos, Chino. Saludos, Chino. Bendiciones ahí. Un saludo ahí a Chino también, a Becky Leonor, a Garcia Flow, a Wilber Interiano, Diana Sandoval. Sí. A Orbe. Cabal, a Orbe Lina, al esposo. A Marconi. Manuel, a Marconi, que no ve los videos. Otro no César. Saludos para Josué. Ajá, José, alias el guardabosque. Y pues a todos los que siguen a este güey. Y a usted también. Sí, pero. A este otro güey. Pero también. En mi video lo puedo saludar. Ahí está. Así que un saludo también muy especial ahí a Sixto Enteriano. Así que gracias, los dejamos con fotitos ahí de los lugares que logramos ubicar. ¡Salud! ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal?